medio y volteando hacia adelante. ¡Atad! ¡Despojad! ¡Y azotad con varas espinosas a Jesús de Nazaret por sedicioso y menospreciador de la ley de Moisés! Acusado por los sacerdotes y príncipes de la nación, cúmplase la sentencia. Para este acto contaremos con la voz del tenor Alberto Albarrán Barrón, con el tema Se Busca, Orquesta Cámara Amadeo. ¡Flájala lo más duro! ¡No tengas miedo! Cristo te da espíritu y verdad. ¡Búscalo! ¡Flájalo! ¡Búscalo! Y verás que al fin su amor encontrarás y todo cambiará. Cristo te ama en espíritu y verdad. Búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. La gente no sabe, no sabe a dónde va. ¡Guíales! Mi Señor, muéstrales el camino, la verdad y el amor. Escucha aquel que clama tu perdón. Solo tú nos puedes ayudar, tocando nuestro pobre corazón, para poder sentir. ¡Dios te salve! ¡Rey de Judea! ¡Rey de Judea! ¡Glorioso Mesías! ¡Hazme un milagro! ¡Sí, que te lo hagas! ¡Enriquéceme! ¡Qué buena falta me hace! ¡Qué es eso! ¡Yo en templo te ofrezco! ¡Recorrer el mundo! ¡Proclamando tu divinidad! La gente no sabe, no sabe a dónde va. ¡Guíales, mi Señor! ¡Muéstrales el camino, la verdad y el amor! Rebel. Escucha que te clama tu perdón. Cristo te manda espíritu y verdad. ¡Búscalo! ¡Al rey de los judíos! ¡Al rey! ¡Salud! ¡Y verás que al fin de los judíos! ¡El rey de los judíos! ¡Rey de los judíos! ¡Qué rey! ¡Salud! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Y verás que al fin la paz se va! ¡El rey de los judíos! ¡Perdónalos! Padre mío, porque no saben lo que hacen. ¡Ahora sí! ¡Ya eres rey! ¡Ya tienes corona y cetro! ¡Tu rey! ¡El rey! Espérate. ¡Rey!
Subidme a ese hombre. Hasta aquí. Hay que presionar a Pilato. Ese hombre no puede quedar libre. No debe quedar libre. ¿Qué te ocurre? Tú no me digas nada. Tú no me digas nada. Hay que presionarlo. Hay que presionar. Mirad aquí al hombre. A ver si le conocéis. ¡Es el mismo! ¡No! ¡Es el mismo! ¡Por qué tú! ¡No es posible que le conozcáis! ¡Sí! ¡Es el mismo! ¡Porque ni un forma le ha quedado! ¡Sí! ¡Sí la tiene! ¿Ves aquí al hombre que me habéis traído? ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Es que he cambiado! ¿Os parece que no es él? ¡Sí, es el mismo! ¡Pues él mismo es! ¡Así es! ¡Miradle bien por todas partes! ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¡Nada! ¡Le falta ¡Qué más sangriento castigo. Espectáculo! ¡No lo habrá visto jamás vuestros ojos! ¡Sí! ¡Sí, lo has visto peores! ¿Bien os acordáis? ¡Que era hermosísimo! ¡No nos importa! ¡Era hermosísimo! ¡Blanco! ¡Rubio! ¡Y de tan agradable presencia! ¡No nos importa! ¡Me consolaba quien lo veía! ¡Sentenciale ya! ¡Ya crucifícale! ¡Sentenciale! ¡Crucifícale! ¡Que la sentencie! ¡Sentenciale ya! ¡Pues mirad de ahora ese rostro! ¿Qué tiene? ¡Que no se ha visto otro tan desfigurado y tan afeado! ¡Hemos visto peores! ¡Ahora cómo esté! ¡Crucifícale! ¡Sentenciale! Bien sabéis que su cuerpo era hermoso y perfecto. ¡No nos interesa! Pues vedlo ahora por todas partes. ¿Qué tiene? Mirad esas espaldas. ¡No tiene nada! ¡Falta más castigo! ¿Qué tiene? ¡Ese pecho! ¡No le, le falta más castigo! ¡Le falta no más tiene castigo! ¡No, esos no tiene costados. Nada! ¡Sácalo de aquí! ¡Que le sentencie! ¡Sentenciale! 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 ¿Qué carnicería semejante? ¡Sentenciale! ¡No tiene nada! ¡El cuerpo humano han visto! ¡Sentenciale! ¡No les importa! ¡Castigo! ¡Sentenciale! Bien sabíais que la gentileza de su persona era admirable. ¡Era! Pues no ha visto el mundo en algún tiempo. ¡Hombre tan hermoso! ¡Sentenciale! ¡Que la sentencie! ¡Que la sentencia! ¡Sentenciale ya! ¿Por qué no le sentencia? ¿Por qué no le sentencia? ¿Ya estaréis satisfechos y contentos? ¡No! ¡No! ¡Sentenciale! ¡Sentenciale! ¡Que la sentencie! ¡Sentenciale! ¡Déjalo libre! ¡Pilato! ¡Tu deber es respetar nuestra ley y castigar a los enemigos del César! ¡Sácalo! ¡Así es! ¡Sácalo! ¡Jesús se ha llamado Hijo de Dios! ¡Merece pues la muerte por nuestra ley! ¡La muerte! ¡Que le sentencie! ¡Sentenciale! El segundo delito de Jesús es el crimen de rebelión contra Tiberio. Sí, ¡eso es! ¡Crucifícale tú! ¡Que es a quien corresponde! ¡Roma te lo manda! Sentencie. ¡El deber te lo aconseja! ¡Sí, sentenciale! ¡Que le crucifique! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¡Sentenciale! ¡Sentenciale! ¡Es un cobarde! ¡Sentenciale! ¿Por qué no le sentencia? ¡Crucifícale! ¿Tiene miedo? ¿Oyes lo que dicen de ti? ¡Sentenciale ya! ¡Crucifícale! ¡Que le crucifique! ¿Por qué no le sentencia? ¡Sentenciale! ¡Oh, miserables! ¿Qué está haciendo? ¡Así es! ¿Por qué no le sentencia? ¡Sentenciale! 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 ¡No seas cobarde, Pilato! ¡Sentenciale! Decidid vosotros. Ya sabéis que por la solemnidad presente
Es costumbre el dar por libre a uno de los presos. Sí, esa a Jesucristo. No sé. O a Barrabás. Voy. Barrabás. Y de estos dos no ha de pasar. Barrabás. ¿A quién? Barrabás. Y así. ¿Barrabás? A Barrabás. Avisadle al pueblo. Voy. Para que elijan a que quieran de los dos. ¿A quién? Barrabás. Avisa al pueblo. Barrabás. A Barrabás. Todos. Que dejen libre a Barrabás. Barrabás del calabozo. Barrabás. A Barrabás. A Barrabás. 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 Sí. Barrabás. 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 Sí, también. Barrabás. Barrabás. No. Barrabás. A Barrabás, que suelta a Barrabás. Barrabás. ¡No! A Barrabás. ¡Sácalo, Barrabás, infeliz! A Barrabás. ¡Sácalo! A Barrabás. ¡Sácalo! ¡Sáquenlo a los dos! Barrabás, a Barrabás, a Barrabás, 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 no puedo creer. Barrabás, a Barrabás, a Barrabás, no, Barrabás, a Barrabás, a Barrabás, 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 sí, Caifás, queremos a Barrabás, queremos a Barrabás, Barrabás, a Barrabás, Barrabás, saca ese infeliz, sácalo, 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 flagélalo. ¡Para que no regreses a ti, infeliz! Por fin. ¿Cuál de los dos queréis que salga libre? ¡Suelta a Barrabás! ¡Crucifica al rey de los judíos! ¡Que pague la cruz por su soberbia! ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Deja libre a Barrabás! ¡No! ¡A Jesús! ¡Quítanos ahí de ese hombre! ¡Sí, Barrabás! ¡Y entrégalos a Barrabás! ¡Barrabás! 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 ¡Deja libre a Barrabás! ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Queremos a Barrabás! ¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Deja libre a Jesús! ¡Que nos dé a Barrabás! ¡Deja Barrabás! Libre a Barrabás! ¡Barrabás! ¿Qué haces con la boca abierta? ¡Eres libre! ¡Puedes irte! Muy bien. ¡Barrabás! ¡Que nos dé a Barrabás! ¡Queremos a Barrabás libre! ¡Gracias, Sanedrín! ¡Gracias! ¡Eres libre, Barrabás! ¡Ilustre Senado! ¡Gracias! Jesús, amaré mi libertad. Gracias, Señor. Soy libre. Eres libre. Soy libre. Soy libre. Eres soy libre. Libre. Barrabás. Soy libre. Soy libre. Gracias. Eres libre, Barrabás. Eres libre. Soy libre. ¡Viva Barrabás! Soy libre. ¡Viva Barrabás! Soy libre. ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Gracias, Jesús! ¡Soy libre! ¡Amaré mi libertad! ¡Gracias!
¿Y qué querés que se haga con Jesús? ¿Qué se dice Cristo? ¡A Jesús crucifícale! ¡Él mismo se llama rey! ¡Es un mentiroso! ¡Es un blasfemo! ¡Es culpable! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Que ¡crucifícale! Que porque todo el que se hace rey ¡crucifícale! ¡Es traidor a César! ¡Sentenciale! ¡Crucifícale! ¡Sentenciale! Es porque quieres contribuir en la misma traición. Y daremos cuenta al César acusándote a ti también. ¡Sentenciale! ¡Infames! ¿A vuestro rey queréis crucificar? ¡No, no, no, nuestro rey! ¡Rey! ¡Rey! ¡Sentenciale ya! ¿Qué dirá el mundo y las naciones de vosotros? ¡No nos importa! ¡Al Gólgota! ¡Sentenciale ya! ¡Que crucificáis a vuestro rey! ¡Gólgota! ¡Ya sabéis que vuestro rey es el César! ¡Eso es! ¡Nadie lo quita! ¡Tienes razón! ¿Pero quién quita que este hombre sea vuestro rey natural? ¡No, nuestro rey! ¡No, eso no! ¡Crucifícale! ¡Crucifícale! ¿Qué es lo que nos interesa? ¡Sentenciale ya! ¡Crucifícale! ¡Sentenciale ya! ¿Por qué no le sentencia? ¡Tiene miedo! ¡Pilato! Piensa que olvidas tus deberes. Jesús ha proclamado. ¡Sí, lo está haciendo! ¡Rey de los judeos! ¡Sí! Usurpando una dignidad que corresponde a Tiberio. Es el único. Tu rey es Dios nuestro, por derecho de conquista. Ese hombre que defiendes es enemigo del César. ¡Sí, sí, claro, sí! ¡Es enemigo del César! ¡Que le sentencie! ¡César es el cómplice! Salvando su vida, atentas a la gloria del augusto emperador. ¡Ay de ti, Pilato! ¡Ay de ti! Si tu conducta en este día llegara a los oídos del Señor, del inmortal Tiberio. ¡Sí! ¡Sí, crucifícale! ¡Ay de ti, Pilato! ¡Crucifícale! ¡Que le sentenciale! ¡Sentenciale! ¡Sentenciale! ¿Qué te sucede? ¡Eres un cobarde, Pilato! ¡Es inocente! ¡Al Gólgota! ¡Sentenciale! ¡Sentenciale! ¡Conténganse! ¡Conténganse! ¡Sácalo! ¡Sentenciale! ¡Crucifícale! ¡Búscale ya! ¿Qué es lo que nos interesa? ¡Crucifícale! ¡Crucifícale ya! Voy a dar la sentencia. ¿Para qué tal al pueblo? Esto lo tiene que saber Tiberio César. Si no lo crucificas. ¡Sentenciale ya! ¡Eres un cobarde! ¡Es un cobarde! ¿Por qué no le sentencia? ¡Es lo que es! ¡Sentenciale! ¿Por qué no le sentencia? ¡Crucifícale! ¿Me tiene ¿qué miedo? Esperas? ¡Sentenciale! ¡Crucifícale! 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 ¡Eres el Hijo de Dios! ¡Sáquelo! 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 ¡Al Gólgota! Señor, tu esposa me envía para decirte que Dios te perdone el sacrilegio que vas a cometer. Te devuelve tu sello y tu palabra. ¡Su palabra! ¡Ya lo regañaron! ¡Eres teco! ¡Tiene permiso! Le tiene miedo a su esposa. Sentenciale. Traedme agua para lavarme las manos. ¡Se va a lavar las manos! ¡Hoy se va a lavar las manos! ¡Se va a lavar las manos! ¡Se va a lavar las manos! ¡No! ¡No lo es! ¡Saca a ese hombre! ¡Sácalo! No merece morir. ¡Fuera! ¡Sentenciale! Se va a lavar las manos. ¿Por qué no le sentencia? Tiene miedo. Se va a lavar las manos. Es igual que Herodes. Le tiene miedo. Es un cobarde. Loco.
fuera de aquí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no le sentencias? ¡Senténciale! ¡Senténciale ya! Tomo al cielo por testigo. Hoy. Escucha. Que soy inocente de la muerte de este justo. ¡Sí es un justo! ¡Justo! ¡Sí es justo! ¡Es el hijo de Dios! ¡La cólera celeste! ¿Por qué no le sentencias? ¡Caiga sobre sus verdugos! ¡Amén! ¡Amén! ¡Toma, israelita! ¡Es el hijo de Dios! ¡Eres un cobarde, Herodes! ¡Regañado! ¡No lo es! ¡Escucha! ¡Ya sentenciale! ¡Es un cobarde! ¿Estás de acuerdo? ¡Eso es lo es que un es! Cobarde. ¡Es un cobarde! ¡Que nos quiten la... ¿Qué esperas? Hombre, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa? ¿Por qué no le sentencia? No lo sabemos. Miedo. Que suba y salga las escaleras. Miserables. Y se puede arrepentir. Voy a dejar por libre.
Antoniana. Laura Antoniana. Tomad. Cúmplase como lo deseáis. Yo, Poncio Pilatos, presidente de la Superior Galilea, por el Sacro Imperio Romano, estando en nuestro tribunal y sala de audiencias, oídas las acusaciones criminales de los sacerdotes, escribas y fariseos, juzgo, sentencio y condeno a muerte a Jesús llamado de la plebe nazareno, de patria Galilea, hombre sedicioso y contrario a la ley de nuestro Senado y del gran emperador Tiberio, el César. Por la dicha de mi sentencia, determino que su muerte sea en una cruz, porque ahí, juntando y congregando cada día a muchos hombres pobres y ricos, no han cesado de remover tumultos por toda la Judea, haciéndose hijo de Dios, siendo un hombre de baja condición, hijo de un pobre artesano y una pobre mujer llamada María, pretendiéndose alzarse rey de Israel, con amenazar la ruina de esta insignia ciudad de Jerusalén. En el sacro templo de Salomón, mandó al primer centurión llamado Quinto Cornelio que se le lleve a vergüenza, y así como está azotado, coronado de espinas, con una cadena y dogal al cuello, por mi mandamiento se ha depuesto a sus vestiduras, para que sea conocido de todos. Y en la propia cruz que ha de ser crucificado, que vaya en medio de dos ladrones por todas las calles públicas de la santa ciudad de Jerusalén. Asimismo, estén condenados a muerte por hurtos y homicidios, para que de esta manera sea
ejemplo y escarmiento de todos los malhechores y fascinerosos. Asimismo, mando por esta sentencia que después de haberle traído por todas las calles públicas a este malhechor, se le saque de la ciudad por la puerta pagora, la hora llamada antoniana, y en voz de pregonero que digan todas estas culpas. Con esta misma sentencia expresada, que se le lleve al Monte Calvario, donde se acostumbra a ejecutar y hacer justicia de todos los malhechores y fascinerosos. Ahí fijado y crucificado, llevase como arriba se dice, su cuerpo colgado en medio de dos dichosos ladrones, que son Dimas y Gestas, el uno a la diestra y el otro a la siniestra. En la cruz y en lo más alto de ella, que pongan el título de su nombre, con las tres lenguas que más se usan y convienen saberlo: hebrea, griega y latina, que todas ellas y cada una digan: este es Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Para que todos lo entiendan y sea conocido de todos. Asimismo, mando a su pena de perdición y de bienes de la vida y rebelión del Imperio Romano, que ninguno y otro estado de condición se atrevan temerariamente a impedir la dicha justicia por mi mandato. Al ser pronunciada, administrada y ejecutada con todo rigor, según los decretos, leyes romanas y hebreas, del año creación del mundo, 5233, día 15 de abril, yo, Poncio Pilato, presidente de la Superior Galilea, dentro del Real Palacio, yo quedo salvo de la República de los Judíos, y quien tal hizo, quien tal pague. ¿Quieres? Excelentísimo señor presidente, te has equivocado. ¿Por qué? Porque has puesto Jesús Nazareno, rey de los judíos. Así es. Ya entonces lo confirmas por rey. Y no es así como ha de decir. Entonces. Sino que Jesús Nazareno se quería hacer rey de los judíos. ¡Es que está
Lo escrito. Escrito está. Salí de mi casa. Y no esperéis que se mude ni una sola letra. Fuera. Puede ser posible. No es la tonel. Tranquilo. Él no es la tonel. Fuera. Ahora que lo entregue con esos miserables. Vayan unos a preparar la cruz, clavos, martillos, tambores y demás menesteres para salir al Calvario a verificar la ejecución. Nuevamente contamos con la Orquesta de Cámara Amadeus, ahora en la voz de la soprano Ana Rosalía Ramos, con el Ave María. Ya que eres el Hijo de Dios y lleva solo la carga, haz un milagro para que no te sea pesada. Porque no saben lo que hacen. ¡Y que muera el Galileo! ¡Que muera al Gólgota!
¡Que viva Barrabás! ¡Y que muera el Galileo! ¡Que muera al Gólgota! ¡Que viva Barrabás! ¡Y que muera el Galileo! ¡Que muera al Gólgota! ¡Que viva Barrabás! ¡Y que muera el Galileo! ¡Que muera al Gólgota! ¡Que viva Barrabás! ¡Y que muera el Galileo! ¡Que muera al Gólgota! ¡Que viva Barrabás! ¡Y que muera el Galileo! ¡Que muera al Gólgota! ¡Que viva Barrabás! ¡Y que muera el Galileo! ¡Que muera al Gólgota! ¡Que viva Barrabás! ¡Y que muera el Galileo! ¡Que muera al Gólgota!